Ya conmigo un buen amigo de siempre, Jorge Rosales, quien es el vicepresidente de la Asociación de Culinarios en Granma y también presidente de los cantineros en la provincia. Bienvenido, hermano, y sabemos que usted nos trae hoy para hablar de dos efemérides internacionales bien importantes que se conjugan en una obra que usted trae en sus manos. Sí, como no, saludos para ti, para el colectivo, para la audiencia que cada mediodía sintoniza este programa. Gracias por la oportunidad de compartir información con la audiencia referida a dos, como tú decías, dos celebraciones importantes que tienen que ver con el 1 de octubre. Hoy se celebra el Día Mundial de las Personas Mayores y las personas mayores también requieren un requerimiento alimenticio distinto. Sí. Y nos hemos ocupado en la Asociación Culinaria de hacer libros como este que quiero que muestre, sí, a cámara, favor, déjame, que puede ser consultado por todos los interesados, y que se llama Mimando a los Abuelos, porque los abuelos necesitan un requerimiento nutricional distinto, porque los abuelos tienen determinado tipo de limitaciones, determinado tipo de padecimientos, y entonces ahí se enfocan qué recetas, puedes abrir si quieres mostrar alguno, sí, qué no. Recetas pudieran elaborarse en casa con los productos que tenemos más asequibles y que responda realmente a esas necesidades, repito, nutricionales que tienen las personas que han llegado, que bueno, a esa edad. Tremenda presentación. Tan bonita, ¿verdad? Sí, sí, con bien. Productos fáciles, fundamentalmente vegetales, ¿verdad? Y otros productos que se tienen a mano para darle a esas personas un tratamiento diferenciado, para cuidar su alimentación, para atender determinadas limitaciones que tengan, como el caso de las dietas hipocalóricas, las que son hipertensos, que son cardiópatas. Efectivamente, tenemos esa información que puede ser consultada por todas las personas que quieran llegarse a la Asociación Culinaria y solicitarla allí para llevarse esa receta e incorporarla al quehacer en cada casa. Bueno, yo estoy con la boca echada, güey, y solamente y es para las fotos. Para personas mayores que todavía usted. No, pero bueno, no importa. Personas mayores. Comparta la abuela con. Hay arroces, hay jugos, hay albóndigas, hay hamburguesas. Todo eso está ahí para que se lleve a usted la información a casa y pueda alimentar mejor a esas personas que han rendido mucho en bien de toda la familia. ¿Cómo no? Y en bien de toda la sociedad. Y bueno, no puede faltar el café un día y como no hoy. Y no puede faltar el café un día como hoy, que es precisamente una bebida que nos identifica como pueblo, ¿verdad? Y que tiene una historia también muy bonita en el caso de nuestro país. El café es el sello de la hospitalidad, es lo que siempre reservamos para casa para brindar a las personas. Y tiene en el contexto culinario una amplia variedad de recetas, sí, que pueden ser degustadas por las instalaciones que se dedican al café, porque es un producto noble, es un producto muy, muy gustado, muy gustoso. Y se puede mezclar con otras bebidas como leches, como cremas, como licores, como aguardientes, ¿verdad? Con especias y otros productos para darnos otra nueva variante y crear, como siempre hemos dicho a nuestros clientes, nuevas experiencias gastronómicas. Hay que decir además que el café es un elemento imprescindible en la sobremesa, siempre debe estar presente, no se hace mucho en la gastronomía nuestra actual por determinadas limitaciones, pero trabajaremos en función de que se rescate y que se potencie esa parte importante que es de la comida, que puede generar más ingresos en función de la economía de esas unidades, de esos colectivos, en el caso de emprendimientos particulares y de la sociedad en sentido general. También información que puede ser consultada por todos los interesados en el mundo del café e informarse cuando se convoquen cursos sobre el tema para que puedan participar en ello y aprender más sobre la cultura del café. Repito, una bebida que nos identifica como pueblo y que echamos de menos siempre, tanto en las mañanas, en el caso de nosotros, por la tarde, nuestro, como en las tardes cuando, por ejemplo, en mi casa nos acostumbramos a reunir y hacer un poquito de café para hacer más ameno la tarde y la vida en la familia. Yo quería aprovechar para saludar a Eidy y a Miss Lady, son los muchachos de Dial Café en San Pablo de Ayahuasca, voy arriba, que han hecho también una labor. Me uno a esa felicitación, he estado con ellos patrimonial. Y son realmente maravillosos. Excelente, entonces bueno, gracias Jorge. Yo quería, sin que usted se me vaya a ir, felicitar, porque no me puede quedar estas felicitaciones sin mencionar Talía Aide Yacel Morales, 9 años, cumple también Blasa Morales Sánchez, está de cumpleaños en Viviendas Campesinas. Otra felicitación en El Almirante a la niña Rianna Batista Sánchez por cumplir 4 años hoy, de parte de su abuela Agnia Ginarte, que es la productora del noticiero En Directo. Bueno, a todos los que están celebrando su cumpleaños, a todos nuestros abuelos y abuelas, a todas las personas que nos ven, muchísimas gracias. Me dicen que sí, que hay una nota que hay que compartir por aquí bien rápido, y es la nota del 1 al 26 de octubre. Se estará desarrollando la jornada por el Día del Trabajador Bancario, y dice que en Manzanillo, en la agencia 7601, se desarrollará el próximo 12 de octubre el acto provincial. Así que a todos muchas felicidades. Gracias, Jorge, una vez más por la presencia y por los libros que nos trae
para compartirlo con toda la familia. Y usted le esperamos el jueves a la misma hora en este programa que es todo suyo. Y también nosotros lo hacemos con mucho amor. Muy buenas tardes.